Buenos días a todos. En verdad, quiero agradecer a CICATA y sobre todo al Instituto Politécnico Nacional la invitación que me está haciendo en la mañana de hoy para poder platicar con la crema innata de los cerebros de los chipocludos de México en la tecnología, y en verdad me siento hasta cohibido de poder hablar con tantas personalidades como lo son todos ustedes. Primero yo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Kazuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Bueno, pero para tener una empresa de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente, de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser respetuosos, del ser disciplinados, del ser honestos, del ser trabajadores, del ser estudiosos. Si aquí somos 150 personas y empezásemos la conferencia 10 minutos tarde, son 150 por 10, son 1500 minutos. 1500 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora, se hubieran perdido 25 horas. Y es por ello que el ser puntuales es de vital, vital importancia. Miren, el error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional, de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que solo damos educación de conocimientos. Nos preocupamos desde pequeños por el 5, el 8, el 10, que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Ya en las licenciaturas se preocupan por química, por física, por matemáticas, por derecho, por cálculo, por fiscal o por anatomía, pero si se fijan, son puros conocimientos. De lo que adolece el sistema educativo nacional es que no se dé educación formativa, educación de valores. Y como un país tan chiquito como es Japón, sin recursos naturales, pueda llegar a ser una gran potencia económica mundial, señores, se debe a esta educación formativa, más tecnología, más ciencia. ¿Para qué quieres tener en tu negocio, en tu empresa, un ingeniero, un químico, un licenciado, un contador, un fiscalista, si no es puntual, si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo? Mientras más, aunque tenga dos maestrías, y doctorado, mientras más años lo tengas en tu negocio, más daño te va a ocasionar. Los valores no tienen título, fíjense. Las maestrías sí, los doctorados sí, pero lo que hace al ser humano de calidad, lo que hace a las empresas de calidad, son los valores, creo yo. Los valores. Si quieres riqueza para un año, siembra maíz. Si quieres riqueza para 10 años, siembra árboles frutales. Pero si quieres riqueza para ti y para toda la gente que te rodea a ti, siembra, siembra en ellos educación. Y la única forma, la única maquinaria que pueda generar riqueza es la educación. La educación no nada más de conocimiento, sino tan simple como una educación vial, una educación nutricional, una educación sexual, una educación cívica. Si vemos todos los problemas que tiene mi México, concluimos que la falta de educación es la raíz de todos los problemas que tiene. Es la raíz, la educación nada más. En la villa nos dimos cuenta que ante la religión somos iguales. Nos gustan las peregrinaciones igual que ustedes. Llevamos tamboras, aventamos cohetes, llevamos danzantes, igual en los templos de Japón. Y que enfrente del templo hay muchos puestos con fritangas, amuletos, rosarios y estampitas, igual en los templos de Japón. La única diferencia que hemos notado
es que van siempre ustedes a los templos a pedir y a esperar. Y nosotros en el shintoísmo siempre vamos a ofrecer. Y de ahí nos dimos cuenta por qué sus sindicatos, CTM, COR, CROC, CROC, CTC, todos con sede camaradas, presentan pliego de peticiones. Y por qué los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos. Pliego de peticiones, pedimos más permisos para llegar tarde. Pedimos más permisos para faltar. Pedimos más caja de ahorro, pedimos más vacaciones, más puentes, pedimos más que mi cumpleaños me lo paguen triple. Pedimos y pedimos. ¿A cambio de qué? No a cambio de nada. Y pliego de ofrecimientos, estuvimos 36 retardos, ofrecemos reducirlos a 10 que ofrece la empresa. Tuve 3% de error, tuvimos 3% de errores en la fabricación. Ofrecemos trabajar con más cuidado para que el año entrante máximo sea el 1%. Tuve 5 reprobados en mi clase. Ofrezco dar mejor mi cátedra para que el año entrante máximo sean solo 2. ¿Qué ofrece la institución? Y a base de ofrecimientos, ellos es como llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error cero. Por eso, les vuelvo a repetir, el ganón, el triunfador, siempre va a ser el que ofrece, no el que pide. El que pide tarde o temprano pierde todo, y esto también lo dijo Confucio: si en la tierra nada más les traes, le pides, les traes, la vuelves un desierto. Es por ello que siempre tengan cargado su espíritu. ¿Y de qué se alimenta el espíritu? El espíritu se alimenta de las cosas bellas que Dios nos dio, como ver un bello atardecer aquí en Querétaro, como ver un cielo estrellado en el cerro de la estrella, como ver de las campanas, perdón, como ver una flor. Si ustedes gritan estos arreglos florales del estrado, el estrado baja en un 60%. Gracias a estas flores hechas por Dios, que están irradiando una energía, un alimento a ese espíritu, me han podido aguantar más de hora y media por esa energía que les estamos dando, que les están dando. Es por ello, señores y señoras de Cicata, que siéntanse orgullosos de lo que están haciendo, que son el cerebro, el motor de lo que se espera en México. Estén orgullosos de su gran profesión, de su investigación y su tecnología, porque es la única forma de salir adelante a través de la tecnología y de la ciencia, aplicable en las empresas, en las medianas y pequeñas y grandes empresas, en cómo ahorrar, cómo producir más. Pensemos todos en hacer de este México un pastel cada día más grande, para que la rebanada que le toque a cada mexicano sea satisfactoria, y no estar haciendo de nuestro México un lugar en donde nos peleamos gobierno contra sindicatos, están peleando sindicatos contra sindicatos, partidos contra partidos, legislativos contra ejecutivo, y puras peleas hay, que estamos haciendo de nuestro gran país, México, puras migajas, que al final de cuentas a nadie nos tiene satisfecho. Y eso hace de la ciencia y de la tecnología, en que se puede hacer un país productivo, en que se pueda ahorrar energía, agua, tantas cosas que nos hacen falta, que podemos hacer, y con el apoyo de todos ustedes, un México mejor, un México más justo, un México más rico, un México más habitable. Y en sus cerebros, en su empeño, en su coraje y su espíritu, confiamos todos los mexicanos en ustedes, y esa es la gran responsabilidad moral que deben de sentir, y nunca rendirse, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Estén orgullosos de vivir en este bello país llamado México, este México formado por el México del desierto, el México del altiplano, el México de las costas, el México de la selva, el México de las penínsulas. Estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a esta hermosa nación, envidiada y codiciada por muchas otras naciones.
estén orgullosos de sus comidas llenas de sabores, estén orgullosos de sus fiestas, de sus tradiciones, estén orgullosos de sus paisajes, de sus multiclimas, estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. De ese estirpe es el mexicano. Es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer una o dos gotitas tratando de apagar este incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Lo ve el elefante y le dice: gorrioncito, no seas tonto, huye, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a achicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice: no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad, y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón, y felizmente el incendio se apaga, y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer, y todos, todos vuelven a ser felices, y tal vez más felices que antes eran. Jóvenes del Politécnico, este bosque, yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, en verdad, por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días dejen caer una o dos gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias.